y a las organizaciones no gubernamentales formuladas por don Óscar Urralburu Arza y doña María Jiménez Casalduero del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, me gustaría agradecer al público asistente, especialmente a la presencia del decano del Colegio de Abogados de Cartagena. También quería agradecer la carta enviada por el decano del Colegio de Abogados de Lorca, el cual nos ha mostrado su total apoyo y adhesión a esta moción que presentamos hoy. Y, en general, agradecer a todo el colectivo de la Administración de Justicia que estaba esperando el debate y aprobación definitiva de esta moción. Señorías, debatimos hoy una moción de especial trascendencia para la ciudadanía, porque no podemos quedar ajenos ante la flagrante injusticia que supone la actual regulación de las tasas judiciales respecto a las pequeñas y medianas empresas, más del 90% del tejido productivo, y de las ONGs. Y decimos que es de especial importancia porque lo que con esta moción se pretende es revertir uno de los mayores atentados que se han realizado en este país contra la justicia. La imposición de las tasas judiciales por el Gobierno popular en el año 2012 tocó claramente el alma del sistema, dejando, como siempre, a los más débiles fuera de él. Y lo hacía, además, dejándolos huérfanos de asistencia judicial. ¡Qué injusticia, señorías! Pero, sobre todo, ¡qué irresponsabilidad! En España ya habían existido tasas judiciales. En este sentido, ni siquiera le podemos reconocer al señor Ruiz Gallardón el mérito de la originalidad. Pero, afortunadamente, la promulgación de la Constitución reconoció el máximo nivel de protección y, como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, la justicia. Y se encargó a los poderes públicos que velaran por la efectiva igualdad de la ciudadanía también para acceder a la justicia, concretándose como derecho fundamental que la tutela judicial efectiva no puede depender de la situación económica o posición social de las personas. Así, siguiendo esos principios constitucionales, en el año 86 se eliminan las tasas judiciales, que no volverían a aparecer hasta el año 2002, pero solo para las empresas de gran facturación, empresas que no solo tienen ingentes beneficios, sino que además son grandes usuarios del sistema judicial, por lo que parece lógico que colaborasen en su mantenimiento. Desgraciadamente, y entendemos que no casualmente, en una situación de grave crisis económica, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, con una inmensa mayoría de gente en una situación económica muy complicada, el ministro Gallardón y el Consejo de Ministros que lo apoyó entendió que era el momento de aprobar una ley mal llamada de tasas. Porque la tasa, señorías, supone la prestación a cambio de un servicio en condiciones, y les aseguro que la justicia hoy día no lo es. Esta ley de tasas, el señor Gallardón la aprueba para aplicarlas con carácter general, es decir, ya no solo a las empresas de gran facturación, sino a todas las personas físicas y jurídicas. ¿Y por qué se le ocurrió hacerlo precisamente en este momento? Precisamente cuanto menos recursos económicos tenían los justiciables. Tenemos que recordar que el estallido de la burbuja financiera destapó la gran estafa de las preferentes. Más de 700.000 afectados directos, más de 700.000 españoles y españolas estafados y todas sus familias afectadas. Sus ahorros se habían esfumado de un día a otro. Justo en el momento en que se prevé un aluvión de demandas judiciales contra las entidades bancarias, justo entonces a alguien se le ocurre que es el momento adecuado para imponer una tasa que impida o limite el acceso al sistema judicial. No nos engañemos, señorías, en este país se ha rescatado a los bancos y cajas de ahorro y no a la ciudadanía. Y no solo se les ha rescatado inyectándole cantidades astronómicas de dinero público detraído de los presupuestos, también se les ha rescatado otorgándole una protección injusta y desproporcionada frente a quienes únicamente querían recuperar lo suyo. La ley de tasas creó un problema donde no lo había. Se construyó premeditadamente una barrera económica que afecta a toda la ciudadanía, pero muy especialmente a las clases medias y, por supuesto, a las más vulnerables, dado que no tenía en cuenta la situación económica del justiciable. Para algunos esta medida supuso una dificultad, para otros un desincentivo y para otros directamente un impedimento a la hora de acceder a la justicia.
Se nos llena la boca al hablar de España como un Estado que se dice social y democrático de derecho. Pero, sin embargo, sus gobiernos, señores del Partido Popular, se han obstinado en limitar o incluso impedir el acceso a la justicia. Señorías, estas injustas y legítimas decisiones nos alejan peligrosamente de los principios que han de regir nuestro país, al dejar fuera del amparo de los tribunales a todas las personas que no tienen medios suficientes para superar esa nueva barrera económica que ustedes crearon. La aprobación de la ley de tasas supuso uno de los más graves ataques a la democracia que ha sufrido España, al eliminar la igualdad ante la justicia. ¿Aprobarían ustedes una ley que dijera que se prohíbe el acceso a la justicia de quien no tenga los medios económicos suficientes? Porque eso es lo que hicieron. Poner barreras insuperables en la entrada de un edificio es lo mismo que prohibir el acceso. Sin lugar a dudas, tras la aprobación de la ley de tasas, no había nada más que una voluntad disuasoria y recaudatoria, nada más lejos de lo que debe ser un servicio público, y precisamente laminando uno de los pilares básicos de cualquier Estado social y democrático de derecho, pues esta reforma coartaba a la ciudadanía a ejercer su derecho a reivindicar la tutela judicial efectiva. Evidentemente, como el papel lo aguanta todo, pero no la ciudadanía, no se equivoquen, desde el Gobierno Popular se intentó convencernos de que esta medida era necesaria para hacer frente a la saturación de juzgados y tribunales y a la falta de recursos efectivos para que la justicia operara con la agilidad exigible. Y para ello se limitó sin piedad el acceso a los tribunales de causas y litigios, un despropósito que supuso una colisión frontal con los derechos de protección constitucional, de nuevo los menos favorecidos fuera del sistema. Lo que llamaron eufemísticamente una racionalización, esta palabra para que a ustedes les gusta tanto y que han utilizado para cometer los más aberrantes ataques a nuestro sistema social, racionalización, decíamos, del acceso al sistema jurisdiccional. Lo que hacía era cerrar el acceso a la justicia a todas aquellas personas físicas y jurídicas que no tienen medios suficientes para hacerlo, por muy razonables que fuesen sus demandas. Pero es que la Ley 10/2012, además de ser una ley injusta, resultó ser una ley mentirosa, porque supuestamente la finalidad de la misma era que los usuarios colaborasen a los gastos de la Administración de Justicia y, muy especialmente, del sistema de justicia gratuita. ¿Cómo es posible que de los 450 millones de euros que se han recaudado anualmente con estas tasas, ni uno solo se haya destinado a financiar la justicia, como reconoció sin rubor el hoy ministro de Justicia en funciones? ¿Dónde ha ido a parar ese dinero, señorías? ¿Lo saben ustedes? Yo no, y la ciudadanía tampoco. Para que se hagan una idea, el Estado destina unos 34 millones de euros al año al mantenimiento del servicio de justicia gratuita. Imaginen qué se podría haber hecho con el dinero recaudado si, como obligaba la ley, se hubiera destinado a la Administración de Justicia y, muy especialmente, al Servicio de Justicia Gratuita, verdadero garante del acceso a la justicia en este país. Las tasas judiciales, señorías, además de una barrera económica, no han sido más que otro mecanismo de recaudación para el Estado. Con esta ley, por primera vez, un ministro de Justicia consiguió unir a todos los operadores jurídicos, aunque fuera en su contra. De eso sí tenemos que estar orgullosos, de un movimiento social que se levantó contra esta aberración jurídica, esa sociedad articulada a través de diversos movimientos sociales y asociaciones, entre los que queremos destacar la conocida como la Brigada Tuitera, que tiene este símbolo y por eso lo llevo hoy aquí, reivindicando la lucha que ha permitido al menos revertir en parte la situación al día de hoy. Un grupo de abogados y abogadas, para mayor orgullo nuestro, con gran presencia en nuestra región, especialmente en esta ciudad, en Cartagena, que inició una campaña de denuncia pública en las redes sociales que terminó convirtiendo en un clamor generalizado que acabó por forzar al Gobierno en 2015 a rectificar. Pero esa rectificación se quedó a medias y, pese a dejar fuera de la obligación de pago a los particulares, mantuvo dicha obligación respecto a las pymes y a las ONG y similares. No podemos permanecer ajenos al hecho de que las ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro, que en tantísimas ocasiones acuden a los tribunales de justicia en defensa de intereses colectivos, piénsese en los grupos ecologistas, por ejemplo, o en los de defensa del patrimonio histórico, se vean apartados del acceso a la justicia por no poder afrontar, en la mayoría de los casos, el pago de las tasas judiciales. Hay que recordar que para una pyme,
por ejemplo, reclamar una deuda de 25.000 euros le supone pagar una tasa de 450. Si además tienen la mala suerte de perder en primera instancia y quieren recurrir, se ve obligado a pagar 950 euros más. Para un grupo ecologista, por ejemplo, recurrir un proyecto de urbanización presuntamente ilegal que esté valorado en unos 40 millones de euros le supondría pagar una tasa de 10.350. Por poner ejemplos cercanos, a día de hoy no se podría haber recurrido la actuación de interés regional de Marina de Cope o la construcción del Hotel del Algarrobico en Almería. En Podemos tenemos muy claro que tenemos que promover los cambios que la sociedad demanda. Y es evidente que la igualdad en el acceso a la justicia es uno de esos cambios. Y para ello es necesario que las pymes y entidades sin ánimo de lucro también se queden fuera de la obligación del pago de la tasa judicial. Por eso, señorías, en lo que a la ley de tasas se refiere, desde las instituciones en las que ya estamos y haciendo nuestras las demandas y luchas de tanta gente que ha sabido plantar cara a esta situación, defendemos hoy esta moción para que el Gobierno regional inste al Gobierno de España a introducir las modificaciones a las que ya hemos hecho referencia. Tenemos que recordar que, al mismo tiempo, en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Podemos, En Común Podem y Las Mareas han presentado una propuesta legislativa para modificar la ley de tasas en este sentido, porque creemos que la igualdad ante la justicia es fundamental si realmente queremos ser un Estado social y democrático de derecho. Y de justicia reconocer que también han sido presentadas iniciativas similares por el PSOE y Ciudadanos, por lo que confiamos contar con su voto positivo en la mañana de hoy. Respecto a ustedes, señorías del Partido Popular, estoy convencida de que son conscientes de que aquella ley fue un error y de sabios y valientes será rectificar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Para el turno de presentación de la enmienda parcial 57.13 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenidos a las personas que nos acompañan. Saludar también al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena. Efectivamente, como decía la señora Jiménez Casalduero, si hay algo que logró el señor Gallardón en su etapa de triste etapa como ministro de Justicia fue poner de acuerdo a todos, ya no solamente a los que conformaban en los grupos parlamentarios, sino a los operadores jurídicos en general, sobre el error que suponía la ley del año 2012, la que se llamó entonces tasazo. Se puso a todo el mundo de acuerdo un rechazo que además era justificado, un rechazo que, lo más grave, se tradujo durante mucho más tiempo del deseado en una consecuencia muy grave, y es la que pagaban las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, también los de la región de Murcia. No repetiré algunas de las cuestiones que dijo estupendamente la señora Jiménez Casalduero sobre lo que supone de retroceso de esta ley en su momento. Y sí matizar que es cierto que la ley en su literalidad inicial, lo que califico de error fue impedir, vedar y generar situaciones realmente absurdas de aquellos que efectivamente sí podían acudir a los juzgados y tribunales, pero veían claramente impedida o se veían disuadidos de ello al tener que abonar estas tasas. Porque la ley de asistencia jurídica gratuita está en vigor y, por tanto, las personas que no tienen medios sí pueden acudir a la justicia. El problema se producía porque esas otras personas que pueden tener ese acceso, que no tienen acceso a la ley de asistencia jurídica gratuita, veían claramente grabada ese derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución no reconoce. Ese es el error y esa es la interpretación errónea política, una vez más, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y de su Gobierno, porque es la hoja de ruta permanente con los servicios públicos. El que pueda, solamente podrá si puede pagarlo. Y esa es, como en otros casos, en la educación, en la sanidad, la tendencia. Señorías, no todo está en el mercado, no todo se puede comprar. Ese fue otro golpe más, sencillamente, a la igualdad de oportunidades. Porque sí es posible e incluso razonable que quien puede contribuir
al sistema de justicia, cuando lo utiliza y se ve beneficiado por él, lo haga. Pero no puede ser con un criterio, con el criterio que ustedes utilizaron, de la barra libre para todos, porque no distingue las situaciones en donde no se mide la capacidad económica, no se mide cuáles son las condiciones de aquellos que tienen que acceder a la justicia. No son beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita y, por tanto, ven vedada esa posibilidad, disuadidos así. Decían que había menos asuntos. Yo, como profesional, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la justicia necesita no estas medidas injustas, sino medios, para que los procedimientos en los juzgados y tribunales de este país y de nuestra región no se dilaten años, porque la justicia así no es justa. Y, por tanto, tampoco es justo vedar el derecho de las personas y de las familias y de las empresas cuando tienen derechos que ejercer ante los tribunales. A nosotros nos parece que este debate es simbólico. Hoy aquí no vamos a decidir sobre esto, pero decidimos una posición que vamos a enviar y que vamos a dirigir al Congreso de los Diputados en esta legislatura, que esperemos no acabe, que no acabe hasta dentro de 4 años. Y, por tanto, tengamos un Gobierno que pueda decidir sobre esta cuestión. Hemos aportado una enmienda de modificación de la moción del Grupo Parlamentario Podemos, en la que simplemente incluimos los elementos que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado mediante proposición de ley en fecha 11 de marzo de 2016. Efectivamente, como decía la diputada Jiménez Casalduero, yo creo que en esto vamos a contar en el Congreso con un apoyo importante sobre los detalles, y hemos incluido, y brevemente me voy a referir a ello, algunos puntos de esa proposición de ley que no se incluían en la moción y que creemos que simplemente pueden ser a título orientativo, para que incluyamos a sociedades mercantiles exentas de tasa en cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros, y no tanto las empresas de reducida dimensión, que según el impuesto sobre sociedades supondrían cifras de negocio de 10 millones de euros. Creemos que habría empresas que sí podrían contribuir con su tasa sin tener un problema de acceso a la justicia y, por tanto, progresividad en el pago de esta tasa. De acuerdo con las entidades sin fines lucrativos, incluimos las comunidades de propietarios expresamente, aunque la Dirección General de Tributos ya se haya pronunciado sobre esto, y las entidades total o parcialmente exentas en el impuesto sobre sociedades, algunas no incluidas en la Ley 49/2002. Finalmente, añadimos un punto cuarto en el que también entendemos necesario, y así lo vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados, una reforma global del sistema de justicia gratuita, que es de lo que hablamos, fomentando la especialización, dotándola de medios, que es lo que necesita, y que, en definitiva, permitamos a la ciudadanía ese acceso del artículo 24.1 de la Constitución. Reseñar, sirva simplemente como anécdota, que el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos a nivel nacional recoge precisamente estas dos medidas. Por favor, vaya terminando. Termino, presidenta. Reformar, derogar de manera implícita las tasas en justicia y reformar la justicia gratuita dotándola de más medios. Si se quiere, se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, bueno, dar la bienvenida al decano del Colegio de Abogados de Cartagena, el señor Muelas, y a lo que se viene a denominar, y por el magnífico trabajo que realizan, Brigada Tuitera, que también se encuentran aquí muy bien representados. Aquí está, aquí dejo lo que muchos o la mayoría de los abogados en algún momento lo hemos utilizado como hashtag en el Twitter, o no lo hemos puesto como etiqueta en el Twitter o en las redes sociales. Yo en algún momento lo he hecho. Y bueno, pues también reconocer a mis predecesores, abogados como yo, al señor López Pagán, magnífica intervención, a la señora Casalduero, muy buena intervención. Y también hay diferentes diputados,
veo a Isabel del Partido Popular, que también es abogada, porque abogado siempre se es. Ahora mismo estamos en una cuestión, en un momento de excedencia, pero yo me considero abogado y moriré abogado y moriré letrado, aunque ahora temporalmente y por un tiempo limitado me dedique al ejercicio de la política. Y representando a tantos y tantos y tantos abogados, compañeros, que nos hemos quejado amargamente por esta situación, y en este momento pues me siento orgulloso de poder llevar sus palabras, que en algún momento pues han sido quejas hondas y amargas. La ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, vino a potenciar un sistema de tasas judiciales que hasta la fecha existía de forma residual. Fue una ley muy polémica que enervó a una buena parte de la sociedad y a todo el sector, y digo, todo el sector de la Administración de Justicia. Era una ley injusta, antisocial, porque mermaba el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a los ciudadanos a los juzgados y tribunales reconocido en el artículo 24 de la Constitución española. Y lo limitaba fundamentalmente a la clase media española, sí, la más castigada por la crisis, porque ponía una traba más, un trámite más a una ya colapsada acceso a la Administración de Justicia. Los más desfavorecidos, señorías, podían acudir a la justicia gratuita, pero la clase media, gran parte de ellos en situación económica límite, tenía que pasar por la caja y pagar un dinero del que no disponían a la hora de acceder a los tribunales de justicia, a la hora de acceder al derecho de la tutela judicial efectiva. Los colegios profesionales documentaron los innumerables casos en los que se desistió de iniciativas judiciales por no poder pagar las tasas judiciales. Gente que no pudo reclamar su legítimo derecho en los tribunales de justicia por no poder hacer frente a las tasas judiciales. La presión social, sin embargo, fue muy elevada, entre otras cosas, de la brigada tuitera, como he dicho al principio. Los colegios profesionales se movilizaron y la situación límite devino en el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, no sin antes pasar por la dimisión del ministro de Justicia, entre otras razones, por la nefasta gestión de este asunto, porque fue una de las causas, entre otras, que le llevó a la dimisión por su nefasta gestión. Este Real Decreto nuevo daba una nueva redacción, señorías, al artículo 4 de la Ley 10/2012, la Ley de Tasas Judiciales, con el que excluía a las personas físicas, pero si bien excluía a las personas físicas, mantenía a las personas jurídicas y a las ONGs. Lo que esta moción pretende es que la exención se extienda a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas tan perjudicadas por la crisis y a las que debemos apoyar, y a las organizaciones no gubernamentales. Nos parece lógico y razonable lo que se propone, pero además nos parece equitativo y además nos parece justo, según la definición de Ulpiano. Justicia es constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, su derecho. Con esa definición en la mano, nos parece justísimo lo que se propone y por eso lo vamos a apoyar. Y más en una situación económica en la que nos encontramos. Muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, se encuentran, como he dicho antes, en una situación económica crítica, con innumerables créditos que han de ser objeto de reclamación judicial y que la tasa, en muchos casos, impide que se puedan dirigir a los tribunales a reclamar lo que en justicia les corresponde. Las ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, en lucha altruista por intereses generales, es una obviedad que han de estar excluidas, exentas del pago de esta tasa. Bien es cierto que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 prevé en su artículo 2 que las asociaciones de utilidad pública y fundaciones que acrediten insuficientes recursos, supuestos que se van a dar en la mayoría de las ONGs, se le reconozca el beneficio de la justicia gratuita y, por ende, la exención del pago de la tasa judicial. Pero entendemos que no está de más una exención subjetiva sin necesidad de acreditar la capacidad económica de las mismas, teniendo en cuenta su función social. En relación al punto 2, en el cual va a haber una transacción, según tenemos entendido de la moción, efectivamente, porque hablaba en que se destine a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el importe correspondiente a las tasas judiciales ingresadas en 2013 y 2014
para sufragar los gastos de justicia. Por favor, vaya terminando, sí, señora Sánchez. Presidenta, ya termino. Gratuita, efectivamente, la comunidad autónoma no tiene transferidas las competencias de justicia, a Dios gracias, que no las tiene transferidas, y en este caso se va a transar, tengo entendido, y que se dedique estos dineros a sufragar los gastos de justicia gratuita en general. También se ha incluido las comunidades de propietarios. Pero, como muy bien ha dicho mi predecesor, ya estaban exentas, pero bueno, no está mal que se incluya en la transacción. Es una buena idea y supondría esto, dedicarlo a justicia gratuita, el cumplimiento de la ley de tasas, que vincula la tasa de justicia gratuita a destinar y sufragar un maltrecho, pero Sánchez, servicio por favor, esencial terminando. Con fondos públicos. Termino, señoría. Señorías, nuestra Administración de Justicia está colapsada. No necesita más trabas que empeoren la situación. Necesita soluciones que pasan necesariamente por la dotación de más medios económicos y personales. A veces, y ya termino, se olvida que la Administración de Justicia es un servicio esencial en un Estado desarrollado, que el derecho a la defensa es parte integrante de los más fundamentales de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Un saludo al ilustre decano del Colegio de Abogados de Cartagena, a compañeros de la Junta de Gobierno que le acompañan. Saludos a miembros de la Brigada Tuitera que están muy presentes aquí. Hoy nos trae el Grupo Podemos a esta Cámara una moción cuya parte resolutiva consta de tres puntos en un principio, a los que voy a ir haciendo referencia a lo largo de mi intervención. En primer lugar, queremos desde el Grupo Parlamentario Popular que vaya por delante que el Partido Popular va a estar siempre al lado de nuestras pymes. Hemos estado y vamos a estar siempre al lado de nuestras pymes y al lado de nuestras ONGs, sumando en todo aquello que pueda redundar en su beneficio. Pero tengo que empezar diciendo que, a pesar de lo que se ha escuchado esta mañana, sobre todo por el Grupo Parlamentario Podemos, ha sido, por qué no decirlo, en algunos momentos extremadamente demagógico. Las tasas judiciales, desde luego, no son un invento español, ni mucho menos, ni tampoco ha sido un invento del Partido Popular. Existen, como bien saben ustedes, en la inmensa mayoría de países europeos. En algunos de ellos, como es el caso de Alemania, suponen el 44% de la recuperación del coste de justicia. En este sentido, hay un informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia que manifiesta que, efectivamente, en la inmensa mayoría de los países europeos, en un total de 46, los impuestos y las tasas judiciales constituyen importantes recursos financieros con los que algunos países cubren parte de los gastos de funcionamiento de justicia, llegando en alguno de ellos, como es el caso de Austria, a generar incluso beneficios. Desde luego, España está muy por debajo de países como, por ejemplo, Irlanda, que está en el 16,9%, su amada Grecia, que está en el 22,8%, Portugal en el 31,1%, Polonia en el 31,2%, Alemania en el 43% o Austria, como he dicho, en el 109%. Pero si algo debe quedar claro, y me refiero por las manifestaciones del Grupo Parlamentario Podemos, es que una cosa es la tutela judicial efectiva, que no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita, ya que son dos realidades jurídicas muy distintas. Desde luego, la jurisprudencia que hasta ahora tenemos del Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de las tasas. Además, reconoce expresamente la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes se benefician de ella. Otra cosa es ver o legislar o regular quiénes son quienes tienen que abonar esas tasas. Pero con respecto a la constitucionalidad de las mismas, creo que no hay ninguna duda hasta ahora. Efectivamente, en España los gastos de justicia ascienden a 3.000 millones de euros anuales, y en el momento más álgido de las tasas, en ningún momento la recaudación superó el 10% de la recuperación del coste de la Administración de Justicia. España no es ni mucho menos el país, por otra parte, al hilo de su argumentación y uno de los puntos que llevan en la moción de Podemos,
No es ni mucho menos España el país que menos invierte en justicia. Cuando otros países comunican su media de gasto en justicia, tenemos que decir que en esos cálculos se detraen los gastos de la Administración penitenciaria. En España, en cambio, cuando se calculan los gastos medios de justicia, se incluyen. Si hiciéramos los mismos cálculos que hacen el resto de países y detraemos de esos cálculos medios los gastos de la Administración penitenciaria, podemos observar que España ya invierte un 13% más de la media europea. Insuficiente, estoy de acuerdo, hacen falta muchos más recursos, pero estos son los datos. No obstante, como he dicho anteriormente, este grupo parlamentario va a estar siempre apoyando cualquier iniciativa que redunde, como digo, en el beneficio de pymes y ONGs. Con respecto a los apartados, el apartado segundo de la moción, tengo que reconocer que efectivamente, como ha dicho el compañero del Grupo Parlamentario Ciudadanos, nos suscitó dudas con respecto a poder apoyarla, porque lo que estaba diciendo es que lo recaudado por el importe de las tasas el año 2013-2014, creo, se transferiera a la comunidad autónoma para suplir los gastos de justicia gratuita. Efectivamente, esto sería un punto que sería inviable completamente poder aprobarlo, porque, como todos sabemos, Murcia carece de competencias en materia de justicia. Por lo tanto, creo, si como han parecido apuntar, los grupos han llegado a una transacción y este punto va a ser modificado, en el sentido de que simplemente se dé cumplimiento al artículo 11 de la ley, desde luego el Grupo Parlamentario Popular no tiene ningún reparo al respecto. De lo contrario, estaríamos aprobando algo inviable y, además, ilegal. En cuanto al punto tercero, como he dicho anteriormente, que se destine la media europea, pues me remito a lo que anteriormente he comentado. España, cuando hagamos los cálculos bien hechos, al igual que los hacen el resto de los países europeos, España ya está invirtiendo la media europea sobradamente. Con respecto a la enmienda del Grupo PSOE, tengo que reconocer, en primer lugar, que lo comedido de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, desde luego cuando, además, ha precisado uno de los puntos que yo creo que hoy deben de quedar perfectamente claro. Cuando la ley de tasas, la ley originaria, la del año 2012, impuso las tasas, en las exenciones subjetivas del artículo 4, sin modificar antes de modificar el 2005, ya venían que estaba expresamente excluida de la ley de tasas. Por favor, vaya terminando. Sí, señora presidenta, voy terminando. Todas las personas beneficiarias del derecho a justicia gratuita. Por lo tanto, tengo que decir que efectivamente esta ley, si ha perjudicado a alguien, no ha sido precisamente a las personas sin recursos económicos, que han tenido, tienen y tendrán siempre garantizado el derecho a la justicia gratuita. Por eso le decía que no podemos confundir. No obstante, también hay que decirlo, que antes de la corrección que se produjo en el año 2015, tampoco han dicho que había una serie de procedimientos de las exenciones objetivas que estaban excluidos, es decir, todos los procedimientos que fueran en materia de familia, que afectaran a la capacidad de las personas, a los derechos fundamentales, los procesos matrimoniales de menores, etcétera, estaban expresamente excluidos. Y es importante decir que todos aquellos procedimientos en los que se dilucidaran derechos fundamentales de las personas estaban expresamente excluidos de la ley de tasas. Posteriormente, en el año 2015, se amplió tanto las exenciones subjetivas como objetivas, dando más cabida. Si bien es cierto que ahora lo que toca es ampliar y modificar… Por favor, vaya terminando. Sí, señora presidenta, termino. Es apoyar, como he dicho, a pymes y a ONG, desde luego el Grupo Parlamentario Popular en este sentido va a estar de acuerdo. Gracias y disculpe, presidenta. Muchas gracias, señora Soler. Por el Grupo Parlamentario Podemos, para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, después de oír las intervenciones del resto de grupos parlamentarios, nosotros hemos presentado un texto alternativo en el cual incorporamos la enmienda presentada por el Partido Socialista con alguna modificación que creo que ya la tienen todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, introducimos prácticamente íntegra esta enmienda, lo único que en relación con la letra F, que es relativa a las sociedades mercantiles, como ya ha explicado el señor Pagán, cuya cifra de negocios es inferior a 1 millón de euros, nosotros consideramos
y que es más adecuado dejarlo en el ámbito general de pequeñas y medianas empresas, porque de todas formas nos corresponde a nosotros determinar cuál es el a qué nos estaríamos refiriendo, que es algo al, por lo tanto, que instamos al Congreso para que sean ellos los cuales adopten la decisión al respecto. Por lo tanto, es un texto que tienen ustedes y que espero que aprueben. Hemos aceptado los demás puntos del Partido Socialista y hemos modificado, efectivamente, como indicaba el señor Sánchez y la señora López, la señora Soler, el segundo punto de nuestra moción para adaptarlo, efectivamente, de qué manera que el importe correspondiente a las tasas judiciales ingresadas en los años 2013 y 2014 vayan destinados a cubrir los gastos de asistencia jurídica gratuita y eliminando la referencia a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por lo tanto, este es el texto, el cual ha sido ya puesto a disposición del resto de grupos. Yo solamente quería, bueno, dar las gracias a los señores diputados y diputadas que han defendido esta moción, porque me ha parecido entender que van a votar todos a favor y, por tanto, va a salir por unanimidad, y creo que eso es un gran éxito. Simplemente quería, pues bueno, en relación con las intervenciones que ha habido, especialmente con la de la señora Soler, pues bueno, esto ya es un clásico ya en esta asamblea, que antes de empezar a hablar y iniciar un discurso, pues nos ataquen y nos digan demagogos a los diputados de Podemos, pero bueno, esto es algo ya que asumimos. Solo le quería recordar a la señora Soler que yo la entiendo perfectamente. Sé lo difícil que puede ser para un diputado, una diputada del Partido Popular, que además cree en su trabajo y me consta, porque yo sé que ella es abogada y sé que es una gran profesional, lo difícil que tiene que ser defender determinadas posturas de su partido, especialmente en este caso. Por lo tanto, sé que ha intentado en la medida de lo posible justificar lo injustificable en relación con la decisión adoptada por el ministro Gallardón, pero bueno, quiero decir que por lo menos desde aquí me apoyo. En cuanto a usted ha dicho que ya existen los recursos financieros que iban destinados a sufragar la Administración de Justicia y que esa era la filosofía de las tasas judiciales, sí es cierto, pero ustedes no han destinado el dinero a eso. Y yo lo he puesto de manifiesto en mi exposición y me gustaría que, si usted sabe exactamente que todo ese dinero recaudado iba a la Administración de Justicia, que lo ponga a nuestro… que nos lo dé a conocer, porque creo que a día de hoy nadie sabe realmente a dónde ha ido el dinero recaudado con las tasas judiciales. Y evidentemente no ha ido a la Administración de Justicia o a sufragar los gastos de la justicia gratuita. Cuando usted dice que España es uno, bueno, es como, no es el peor país de la Unión Europea o el que menos invierte en justicia. A mí esta afirmación no me convence, porque es como decir que España es el país que menos viola los derechos humanos, por ejemplo, en relación con el acuerdo de los refugiados. Es decir, ¿hay una violación de derechos humanos? ¿Sí o no? Sí. ¿No se está invirtiendo en la Administración de Justicia? No. Por lo tanto, no nos vale, y creo que la ciudadanía tampoco, el hecho de que seamos, no somos dentro del escalafón de los peores, no somos los más malos. Yo creo que, para finalizar y finalizar con un tono pues más positivo, dar las gracias a todos los grupos, dar las gracias al público asistente y dar las gracias a los movimientos sociales y especialmente a la Brigada Tuitera, que han luchado todos estos años para que sea una realidad y que en breve en el Congreso de los Diputados vamos a ver cómo las tasas judiciales se van a eliminar definitivamente en este país. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Procedería un turno a efecto de manifestar si aceptan o no la transacción propuesta. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Grupo Socialista? ¿Cuánto tiempo dispongo? Se trata de que manifieste el Grupo Socialista si acepta la transacción propuesta. Gracias, presidenta. Muy brevemente. Claro, aceptamos la transacción porque probablemente el texto que nos propone la diputada Jiménez Casalduero, dentro de este acuerdo simbólico pero importante que llevamos hoy, desde luego manda ese mensaje claro de que creemos que, sobre todo, no debe haber discriminación
para el acceso a la asistencia a la jurídica gratuita, la exención de las tasas judiciales. Y hacemos nuestro, por tanto, el razonamiento del Tribunal Constitucional, que claramente viene a mostrar que ninguna de estas tasas pueden resultar, sí, pueden hacer imposible el acceso a la justicia. Esto es lo que creemos que es importante. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular. Sí, aceptamos la transacción. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Pues la moción queda aprobada por unanimidad.